Muy buenas y santas tardes tengan todos ustedes. Qué bien es encontrarnos ahora en la presencia de la Señora Santa María en esta tarde para darle gracias por cada una de las oportunidades que tenemos de hacer las cosas bien hechas, darle gracias por sus cuidados, por su protección, por su amparo y sobre todo porque ella como madre sabe protegernos a cada uno de nosotros. Démosle gracias porque hoy hemos tenido un lindo día, hemos realizado todo lo que nos habíamos propuesto, por eso entonces vamos a ofrecer esta oración de manera muy especial por cada una de las personas que han pedido que oremos por ellas, por sus necesidades, por tantos hombres y tantas mujeres que en ese momento están pasando por horas grises, están en tinieblas, se encuentran desesperados, tienen todos sus temores y sobre todo hay muchas personas que están sin trabajo y están enfermos. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno. Nos reúne de nuevo el misterio del Señor que resurge a la vida. Con su luz ilumina a la iglesia como el sol al nacer cada día. Resucita también nuestras almas, que su muerte libró del castigo y vencieron contigo al pecado en las aguas del santo bautismo. Transfigura los cuerpos mortales que contemplan tu rostro glorioso, bella imagen del Dios invisible, que ha querido habitar con nosotros. Cuando venga, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Salmo 109. El Mesías, el Rey y el Sacerdote. Vamos a pedir por cada uno de los bautizados, especialmente por aquellos que luchan, se esfuerzan, por buscar y sobre todo por entrar en la santidad. Antífona. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré tus enemigos estrado de tus pies. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Eres príncipe del día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. María Magdalena y la otra María fueron al sepulcro. Aleluya. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. El Señor lo ha jurado. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá el torrente. Por eso levantará la cabeza. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Aleluya. Salmo 113. Israel librado de Egipto, las maravillas del Éxodo. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente. Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya.
El mar al verlo huyó. El Jordán se echó atrás. Los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a vosotros, montes, que saltáis como carneros. Colinas, que saltáis como corderos. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid y ved el lugar donde habían puesto al Señor. Aleluya. Cántico del Apocalipsis en el capítulo 19. Las bodas del Cordero. Antífona, dijo Jesús, no temáis. Id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Dijo Jesús, no temáis. Id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabad al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dijo Jesús, no temáis, id a decir a mis hermanos que vayan a Galilea, que allí me verán. Aleluya. Lectura breve. Está tomada de la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2. Acercaos al Señor, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y apreciada por Dios. También vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Responsorio breve. Ese es el día en que tú, al Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Este es el día en que actúa el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Cántico evangélico. Cántico de María, alegría del alma en el Señor. Lucas 1, 46-55. Vamos a ofrecer este cántico por cada una de las personas que sirven. Aquellas personas que nos hacen los aseos en las casas. Aquellas personas que hacen trabajos fuertes y muy duros en los restaurantes, en los hoteles. Y también ofrezcamos esta oración de manera muy especial por las servidoras de nuestras casas, nuestras madres. Antígona, mientras estaba llorando junto al sepulcro, vi a mi Señor. Aleluya. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de esa esclava. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El Señor hizo en mí maravillas, gloria al Señor. Él hace proezas con su brazo, dispersa los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Auxilio Israel, su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su linaje para siempre. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hizo en mí maravillas. Gloria al Señor. Mientras estaba llorando junto al sepulcro, vi a mi Señor. Aleluya. Preces. Aclamemos alegres a Cristo, que después de ser sepultado en el seno de la tierra, resucitó gloriosamente a una vida nueva. Y digámosle confiados, Rey de la Gloria, escúchanos. Rey de la Gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los obispos, los presbíteros y los diáconos, que sirven con celo a tu pueblo y lo conduzcan por los caminos del bien. Rey de la Gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por los que sirven a tu iglesia, con el estudio de tu palabra, que escudriñen tu doctrina con pureza de corazón y deseo de adoctrinar a tu pueblo. Rey de la Gloria, escúchanos. Te rogamos, Señor, por todos los fieles de la iglesia, que combatan bien el combate de la fe, y habiendo corrido hasta la meta, alcancen la corona merecida. Rey de la Gloria, escúchanos. Tú que en la cruz cancelaste la nota de cargo de nuestra deuda, destruye también en nosotros toda clase de esclavitud y líbranos de toda tiniebla. Rey de la Gloria, escúchanos. Tú que al bajar del lugar de los muertos abriste las puertas del abismo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino. Rey de la Gloria, escúchanos. Señor Jesús, queremos presentarte las dolencias, los dolores, las inclemencias, los obstáculos, los problemas en los cuales están muchos de nuestros familiares, compañeros y amigos, tanta incertidumbre. Pero también te presentamos los gozos y las esperanzas de cada uno de ellos, especialmente de las personas que se han confiado a nuestras oraciones. Pidamos por la salud del Señor Marcos. Rey de la Gloria, escúchanos. Terminemos nuestra oración con las palabras que el Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Hagamos oración. Señor Dios, que nos has proporcionado el remedio de nuestros males, por el misterio pascual, colma a tu pueblo de tus dones celestiales para que alcance la perfecta libertad y llegue a gozar plenamente en el cielo de la alegría que ya ha comenzado a gustar en la tierra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que tengan una feliz tarde en el Señor, mucha suerte, disfrutemos de ella porque está espectacular para estar en medio de la familia, con los amigos. Disfrutemos este momento tan lindo que el mismo Dios nos regala a través de esta tarde y este atardecer tan especial. Que lo bendiga, mucha suerte, nos vemos más tarde.